Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración de Jueves Santo, aquí dentro de estas casitas que la gente aquí en Acatlán hace para velar las imágenes en este jueves, viernes y sábado santo. Bienvenidos sean todos ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y a través de YouTube y de Facebook. Comenzamos esta celebración. Pueblos sacerdotales,
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta, una de las misas más importantes de todo el año y una de las fiestas más grandes que celebramos nosotros, los que somos católicos. Hoy es Jueves Santo y hoy celebramos dos cosas, principalmente dos cosas. La institución de la Eucaristía, ¿qué es eso? La primer misa que celebró Jesús en la última cena. Y número dos, la institución del sacerdocio. Jesús llama a sus apóstoles y sus apóstoles llaman a otros y todo se va haciendo el sacerdocio de Cristo, que hoy conocemos nosotros como padre o cura o sacerdote. Eso es lo que Jesús hoy nos recuerda a la Sagrada Escritura. Yo les quiero invitar que le pidamos a Dios que nos siga ayudando para que podamos seguir comulgando mucho tiempo en nuestra vida. Vamos a pedir también por los sacerdotes que alguna vez nos han ayudado. Todos ustedes se han de acordar de algún sacerdote que los bautizó, que los confesó, que les dio la primera comunión, que fue a ver a su abuelita, que le celebró la misa alguna vez en su vida muy importante. Y vamos a pedir por ellos, por los sacerdotes ancianos, enfermos, por los sacerdotes que están solos, por los sacerdotes que están sufriendo por una calumnia, por una persecución, por todos los sacerdotes del mundo que se encuentran en peligro en este momento. Quiero pedirle a Dios también hoy por el alma de Desideria Cadena Rita y Félix Jiménez Lillo. Y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por toda la gente que ve la misa desde diferentes lugares de México y el mundo. Vamos a, al final, a bendecir todo este pan. Trajeron mucho pan, ¿verdad? A ver quién me invita a uno. No, no se crean, yo ya tengo también pan. Entonces, pues muchas felicidades a los que me hicieron caso y trajeron ese pan que hoy se lo tienen que comer con chocolate o con cafecito, ¿verdad? Hoy, porque mañana hay ayuno. Entonces eso es, hay que echárselo hoy, si Dios lo permite. Casi no necesitan que les invite a comer pan, ¿no? Sí, son muy panaderos ustedes, hasta los apóstoles son panaderos. Vamos a iniciar esta misa vespertina, así se llama, de la conmemoración de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio por parte de Cristo. Les invito a estar atentos, los felicito por haber venido de blanco, muchos de ustedes lo hicieron y me da mucho gusto eso, se ven muy bien así de blanco, se ven limpios, se ven contentos porque están en esta misa. Hoy debe de ser un día de inmensa alegría para los que creemos en Dios y en Cristo. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Hoy termina la cuaresma. Hoy termina la cuaresma y hoy comienza el triduo pascual. Triduo viene de la palabra tri en griego, que significa tres. Triduo pascual. Entonces hoy vamos a celebrar el jueves, el viernes y el sábado santo. Entonces hoy termina la cuaresma. Durante toda la cuaresma no escuchamos dos cantos. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuáles dos cantos no escuchamos ni los domingos? Número uno, el Gloria, exactamente. Y número dos, el Aleluya, que se sustituye por el Honor y Gloria, ¿no? Entonces, el Gloria nomás lo escuchamos en la solemnidad de Señor San José, en la misa crismal de los sacerdotes y también en alguna otra solemnidad que pudo haber habido por ahí, pero prácticamente nomás. Y también el Aleluya no lo vamos a escuchar hasta el sábado en la noche, ni hoy lo vamos a escuchar. Entonces hoy, antiguamente, la gente decía, hoy se cierra la ¿qué? Decía la señora. Se cierra la Gloria. Exactamente. Entonces, se tocan las campanas hoy porque ya no se van a tocar hasta el domingo. Hasta el sábado en la noche otra vez en el Gloria. Así que vamos a cantar el Gloria juntos, cantamos mientras tocamos las campanas de las torres de nuestra parroquia. Por favor, canto de Gloria. Gloria.
Dios. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa. Porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor,
ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.
Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Cuando yo era un bebé, pues no sabía nada de las cosas de Dios. Cuando fui un niño chiquito, de 5 años para abajo, pues sabía muy poquito de Dios. Cuando crecí hasta los 10 años, sabía cosas de Dios, muchas cosas que aprendí y que vi y que oí, pero muchas cosas las hacía y no entendía exactamente qué estaba pasando. Cuando fui creciendo más, a los 13 años yo me fui al seminario, pero aún yéndome al seminario, los primeros años no le enseñan a uno todas las cosas. Yo seguía con muchas dudas, Como a los cuantos años los muchachos se hacen muy preguntones. A ver, señoras, chiquitos preguntan porque no saben, y medianitos preguntan por dar la contra. ¿A los cuántos años los adolescentes se hacen muy difíciles de que aprendan o acepten algo? 13 años, 14 años, 15 años. Y algunos hasta los 40, viejos baquetones, ¿verdad? Que no quieren aceptar las verdades. Yo, escúchenme muy bien, yo pasé por lo que ustedes también alguna vez pasaron en su vida y a lo mejor están allí. Tener muchas dudas sobre Dios, sobre la Virgen, sobre los santos y sobre todo tener muchas dudas sobre mi fe católica. Y yo me empecé a preguntar, ¿por qué soy católico? ¿Por qué soy católico yo? Porque hay gente que dice, es que mi papá y mi mamá me enseñaron eso. Muy bien, pero no basta con que te enseñen. Tú también debes de estudiar, tú también debes de reflexionar, tú también te tienes que poner a estudiar y tú también te tienes que cuestionar. Porque las personas cuando se cuestionan a sí mismas, sacan lo mejor de sí y aprenden. No se trata de cuestionar a otro o de echarle malo a otro o de burlarme de otro por lo que él hace. No, a mí mismo. Hay una parte en la filosofía que dice que muchas de las cosas del conocimiento del hombre y la mujer están dentro de ellos, están dentro de sí mismos. Cuando yo empecé a crecer ya con mucha conciencia, porque cuando uno es niño pues no sabe uno nada más que comer y dormir, pero ya cuando uno deja de crecer, uno ahora empieza a razonar uno mucho, ¿no? ¿Y qué es razonar? Preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Y una pregunta muy profunda es, ¿en qué creo? ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué me confieso? ¿Por qué rezo? ¿Por qué me gusta ir a una procesión? No solamente porque mis padres lo hacían. Yo también tengo que saberme responder a mí mismo y saber responderles a los preguntones que luego me llegan. Y yo siendo seminarista, aparte de los buenos maestros que tuve, unos no tanto, pero algunos muy buenos, yo me puse a estudiar también muchas cosas sobre mi fe. Y caí en la cuenta de lo siguiente, miren, ¿cuándo nació la primera misa de nuestro Señor Jesucristo? En la última cena. La segunda lectura hoy dice San Pablo, fíjense San Pablo, qué sabio es, San Pablo es una maravilla de hombre, es increíble lo que escribió San Pablo. En esta carta de San Pablo a los Corintios dice, hermanos, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Pero qué recibiste, Pablo? ¿Qué me transmites? Dice, que el Señor Jesús, dice, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, lo partió, lo bendijo y se los dio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego les dijo, ¿hagan qué? ¿Hagan esto qué?
en memoria mía. Aquí está, en la carta a los Corintios, por si algún hermano de ustedes les dice que dónde dice que tengo que ir a misa yo. Aquí dice, hagan esto en memoria mía. Ahorita les voy a decir de dónde viene el nombre de misa. Y luego habla San Pablo también del vino. Dice, tomó la copa de vino, la bendijo y se las dio diciendo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? ¿Alguien de ustedes va a la escuela? A ver, los que van a la escuela. Un imperativo presente de la primera persona del plural del verbo hacer. ¿Cómo se dice? Primera persona del plural del verbo hacer. Hagan. Ustedes hagan. Es una orden. Los imperativos en la lengua española son órdenes. Hagan, vayan, lleven, coman, compren. Jesús lanza una orden y dice, hagan esto en memoria mía. Los apóstoles entendieron como una orden de Jesús, y lo que hacían los apóstoles en las primeras comunidades era reunirse en las primeras misas. No había templos, no había basílicas, no había nada. Se reunían en una casita y allí llevaban el pan y llevaban el vino, y el apóstol celebraba la primera misa, que no se llamaba misa, se llamaba fracción del pan. El pan fraccionado, partido, eso quiere decir fracción del pan. Ese fue el primer nombre de la misa. Fracción del pan. Luego se llamó Eucaristía, que hoy todavía le decimos Eucaristía. Eucaristos en griego significa acción de gracias. Oye, hermano, te invito a nuestra comunidad, te invito a este grupito que estamos formando, ¿no? Y algo mejor alguien me dice, ¿pero a qué me invitas? Te invito a darle gracias a Dios, te invito al Eucaristos, a la Eucaristía, a la acción de gracias a Dios. Y luego la Iglesia Católica, que es esa misma iglesia, esa misma iglesita chiquita que comenzó con poquitos y luego fueron muchos y luego muchísimos y ahora somos millones, vio la necesidad de hacer iglesias y hubo permisos y había gente millonaria que decía, yo le voy a dedicar una iglesia a Santa María la Maggiore, aquí en Roma. Yo le voy a dedicar una iglesia a San Pedro Apóstol. Yo le voy a hacer una iglesia a San Juan Bautista. Yo le voy a hacer una iglesia a San Bruno. Yo le voy a hacer una iglesia al diácono Esteban. Y así comenzaron a hacerse las iglesias. Y la gente ya no se reunía en casas, se comenzó a reunir en iglesias, primero pequeñas y luego maravillosas y grandes. Porque había gente que tenía mucho dinero y tenía mucha fe y no le podía hacer una iglesia. Y entonces aquello que comenzó de una manera muy sencilla se hizo enorme, solemne y bello. Y luego la iglesia adoptó un idioma como oficial, el latín. Ahorita al finalizar la misa los chicos del coro van a cantar el Tantum Ergo, ¿verdad que sí? Chicos del coro, ¿ya lo tienen listo? Ya lo tienen listo. Tantum Ergo Sacramentum, ¿no? ¿Lo han oído que lo cantan? Lo cantan los rezanderos, ¿no? El Tantum Ergo. Tantum Ergo en latín. Entonces la Iglesia Católica adopta el latín como idioma oficial. Y la misa se empieza a dar en latín por más de 1000 años. 1000 años. Todavía aquí a nosotros nos tocó la misa en latín y de espaldas al pueblo, porque era algo muy sagrado. Entonces la gente venía a misa, si ahorita se duermen, no, cuando era en latín casi se venían con almohada, no entendía nada la gente. El padre empezaba, en nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, la gracia en manos por Jesucristo. La gente, si ahorita hay unas señoronas dormilonas y unos viejos dormilones que vienen a misa, ahora imagínense en latín, no, pues venir aquí a echar concha. Sí, una falta de respeto. La gente, a pesar de que era en latín, tenían más fe. Hoy es en español y no entienden. Hay gente que luego me dice, oiga padre, tengo muchas dudas. Pues nunca vienes, viejo baquetón, nunca vienes.
Nunca vienes, nunca tienes tiempo, muchacha greñuda, nunca vienes a nada. ¿Cómo no vas a tener dudas? Ven todos los domingos y verás que se te van a ir quitando. O díganme los que vienen todos los domingos, ¿no se les han aclarado muchas dudas? Claro que sí. Debe de ser un gusto venir. Debe de ser un gusto venir a misa. Bueno, pues la gente antes se dormía más, pero ahorita ya más o menos también se duermen. Y la misa era en latín. Entonces la gente no entendía nada. Porque el padre toda la misa estaba así de espaldas. Él hacía todo en silencio, ¿no? Cantaba y rezaba en latín, Dominus tecum, Dominus porque tu Cristo, nuestro Señor, bendito sea el Padre, Domini Santi. Todo era así, no se entendía nada. Nomás había la homilía, o sea, lo que el sermón era en español. ¿Se han visto la película del Padrecito de Cantinflas? Lo único que le entiende la gente mitotera que va a misa es el sermón, porque nomás el sermón era en español, todo lo demás era en de espaldas y era en latín, ¿no? Pero también había una parte en la que el padre se volteaba. Al final de la misa, el padre, cuando ya se guardaba nuestro Señor en el sagrario, todo, el padre volteaba para terminar la misa y les decía: ite misa est, pueden ir en paz, hermanos. Entonces la gente oía: ite misa est, ite misa est, ite misa est, y la gente que no sabía le empezó a decir misa, 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 misa. Pero la palabra ite misa es vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Vayan a hacer misión, de ahí viene la palabra misa, de misión. Por eso el nombre de misa, de ahí viene, es una adaptación de la última parte de la misa que se celebraba en latín. Porque el nombre oficial de la misa es Eucaristos, Eucaristía, la Eucaristía o la Santa Misa. Muy bien, volviendo al tema que les decía, yo cuando estudié esto dije, a ver, yo soy católico, la única iglesia que recibió la orden directa de Jesús de hacer la misa es la iglesia católica. Porque yo me fijo en los invitados a la última cena. ¿Cómo se llaman los invitados a la última cena? ¿Quiénes fueron los invitados? ¿A quién les mandó invitación Jesús a la última cena? Pedro, Juan, Andrés, Simón, Santiago el mayor, Santiago el menor, Felipe, Mateo, Juan, Andrés, Bartolomé o Natanael, ¿y cuál otro? ¿Y quién? Judas Iscariote y Judas Tadeo. 12 apóstoles. ¿No hubo más invitados? Oigan, ¿y el fundador de los testigos de Jehová, por qué no lo invitaron? ¿Por qué no invitaron a mi paisano, el fundador de la luz del mundo? No aparecen los invitados. ¿O sí está? Oigan, ¿y el fundador de los pentecosteses? ¿Por qué no lo invitaron? ¿O de los metodistas o de los bautistas? ¿Por qué no está en la lista de invitados? Yo compro la última cena y me salen 12 hombres ahí. Yo digo, bueno, ¿y dónde está el fundador de los pentecosteses? Yo que me quería hacer de la luz del mundo. No, pues se me hace que no. No, pues aquí no estuvo ninguno de ellos. ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué no los invitaron? A ver, la respuesta es sencilla. ¿Por qué no los invitaron? Porque todavía no nacían. Nacieron 1600 años después. Y otro 1900 años después nació. ¿Cómo lo invitaban si ni siquiera era un bebé? Así es. Y yo sé que algunos que me ven están ardiéndose de coraje, pero ese es un argumento histórico. Yo soy católico porque estos 12 son los pilares de la Iglesia Católica. No estos que están aquí conmigo, ni yo. Nosotros nomás representamos. Esos 12 hombres son los apóstoles. Por eso en el credo que vamos a decir ahorita decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica, ¿y qué más?
y apostólica, porque yo soy católico apostólico. Yo vengo de los apóstoles. De los apóstoles que sí estuvieron en la última cena. Y solo a ellos les dijo: hagan esto en memoria mía. Cuando un apóstol se murió, los otros empezaron a ver que quedaron 11 y escogieron a otro que se llamó Matías, que suplió a Judas Iscariote, que lo vamos a ver más adelante en la Pascua. Pero luego se murió Santiago, y luego se murió otro, y luego otro y otro. Y entonces empezaron a buscar a sucesores de ellos y empezaron a imponerle las manos en la cabeza y hacer oración, y los nombraron los sucesores de los apóstoles, que más adelante se van a llamar episcopi o episcopo, y después se va a llamar obispo. Pero luego los obispos se empezaron a dar cuenta que era muchísima gente y que no podían, y entonces San Pablo va a hablar de los presbíteros. Van a buscar hombres en cada pueblo que vayan a ser presbíteros, los van a imponer las manos y luego les van a ungir las manos con santo crisma y los van a dejar ahí. Y los presbíteros, después la gente les va a empezar a llamar padres o sacerdotes, ungidos por los obispos, sucesores de los apóstoles. Y luego va a seguir así la historia. Hasta hace 12 años, cuando a mí un obispo llamado Alejo me dijo: Arturo, te voy a ordenar sacerdote, y me llamó y me hinqué y me puso las manos sobre mi cabeza y me ungió mis manos con sus manos con santo crisma y me consagró para el servicio de Dios y de la Iglesia, para poder bautizar, para poder confesar, para poder celebrar la Santa Misa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me voy a morir y vendrá otro. Y se va a morir el obispo que me ordenó, y se va a morir el otro obispo, y va a venir otro. Porque nosotros tenemos la sucesión apostólica, cosa que ninguna iglesia de ningún tipo tiene, solo nosotros. ¿O alguien más tiene? Que ustedes vean por aquí cerquita. El otro día estaba viendo un podcast. ¿Sí saben qué es un podcast, verdad, jóvenes? ¿Qué es un podcast? Díganle a su mamá que es un podcast, porque ella no sabe. Si la tienen a un lado, díganle qué es. ¿Qué es un podcast? Díganme los jóvenes qué es, a ver si es cierto que saben. ¿Sí ven podcast o no ven? ¿En el YouTube o en el Facebook? ¿Qué es? Dos personas hablando, ¿no? ¿Sí es eso? ¿O no es eso? Mi editor, si me puede corregir, o mi camarógrafo. Una persona entrevistando a otra, ¿no? De forma muy curiosa, de muchos temas, etcétera. Y estaban viendo un podcast de unos católicos laicos, que yo me quito el sombrero, ojalá ustedes se aventaran a hacer así. Y decía un laico católico, un hombre casado, defendiendo a los sacerdotes católicos. Digo: ay, Dios mío, hasta que alguien nos defiende, todos nomás nos echan tierra. Hasta que un laico se puso a defendernos a los curas, todos, hasta los católicos, nos echan tierra. En lugar de defender a los sacerdotes, más le atizan a los envenenados que le hablan de nosotros. Y me gustó mucho lo que dijo ese señor. Preparadísimo, dijo: mira hermano, le dijo al otro, yo soy católico. Él es como de Puerto Rico, habla así medio, ¿sabe cómo? Si los han oído cómo hablan los de Puerto Rico, sí, más o menos así. Bueno, entonces le decía: mira hermano, yo soy católico simplemente, hermano, porque yo he expuesto a estudiar. ¿Sí, más o menos, sí lo arremedo bien? Soy bueno para arremedar, ¿verdad que sí? Bueno, entonces era puertorriqueño, pero ya voy a hablar normal, fíjense. Entonces le decía, era de esos que se les prende la sangre, les hierve la sangre, ¿no? Como deberían de ser los laicos. No todos tibios, todos atarantados, hay que cualquier viene y les cuenta cosas y los marea. Y decía él: mira hermano, dice, yo soy católico, dice, y yo sí creo en los curas. ¿Sabes por qué creo en los curas, hermano? Dice, porque mira, un cura, para que se pare aquí en el ambón, en esto, él decía, para que se pare en un ambón a predicar, a dar la misa, se tiene que quemar las pestañas por lo menos 8 años en el seminario. Algunos se avientan 11 años, dice. Pero el cura que se para en mi parroquia a darnos la misa
todos los días, se quemó las pestañas 8 años, dijo. Dejó a su familia, se puso a estudiar día y noche en el seminario, batallando, trabajando, estudiando. Dice, pero mira, hermano, dice, luego vienen los protestantes, dice, los pastores, dice, y esos se ponen a predicar de un día para otro, hermano, dice, ya no más, dice, porque se ponen la Biblia aquí, ya se sienten pastores. Entonces, pues yo no puedo creer en alguien que no estudió. Es decir, exactamente. Un cura, el cura que ustedes conozcan o vean, el que sea, estuvo por lo menos 8 años estudiando. Yo me aventé 12 para poderles predicar con razón y con estudio las cosas de Dios. Un pastorcito se pone la Biblia aquí, una bolsita, y ya estuvo. Oigan, sean poquito inteligentes y estudien. Cristo hizo el sacerdocio en los apóstoles. Los apóstoles escogieron sus sucesores y así sucesivamente hasta el día de hoy. El Papa Francisco es el sucesor 266 de Pedro. El Papa Francisco nombra a los nuevos obispos. Los obispos nombran sacerdotes y los ordenan. Así que yo soy católico porque entiendo el sacerdocio de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días en la misa gracias a un sacerdote que tiene las manos consagradas? Por eso cuando se consagra el pan y el vino, ahorita van a ver que el Padre va a decir: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, y pone las manos el Padre sobre el cáliz y el copón, dice, te pedimos que descienda tu gracia y tu Espíritu Santo sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y ya se saben lo que sigue. Por eso cuando tú comulgas, comulgas el cuerpo de Cristo. Si tú dejas de ser católico, podrás leer la Biblia, aprendértela de memoria, sabértela de todo a todo, pero no vas a poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Se van a hacer? Por mí, háganse, yo menos me canso. Pero cuando yo me doy cuenta de una persona que se hace, siendo católica, se hace protestante, digo, mucha ignorancia había allí. Y mucha flojera de no venir a estudiar. Cuando uno viene y uno aprende y uno estudia, uno dice, ah, ya entendí, ah, ahora comprendo, mira nomás de lo que me estaba perdiendo, yo que creía que podía vivir sin comulgar. El sacramento de la Eucaristía es el más grande de todos y es el más importante de todos los sacramentos, la Santa Misa, la Eucaristía. Por eso la Iglesia Católica nos pide que vengamos todos los domingos, porque las personas sin Dios nos hacemos duras, nos hacemos muy, muy mal pensados, nos hacemos muy exigentes y muy intransigentes, y las cosas de Dios nos suavizan. Miren, cuando ustedes comulgan como se debe, ¿cómo se sienten? Hoy van a comulgar en una misa importantísima. ¿Cómo se sienten cuando comulgan? Cuando termina su comunión, van y se hincan y rezan, platican con Dios. Yo me siento muy bien. Yo me siento tranquilo, yo me relajo. Siento que Dios me ama y que está conmigo y que no me deja. Yo no sé qué haría si no pudiera comulgar. Yo no sé qué sería de mí si no pudiera comulgar. Porque yo puedo ser muy bueno para leer la Escritura. Si yo me hago protestante, puedo leer la Escritura y decir, hermano, te tienen engañado. Esos curas que les cuentan puras historias mentirosas. Y que no es cierto. Oigan, ¿ustedes creen que yo me iba a ir al seminario 12 años de mi vida? Los años más hermosos de mis 13 años. A mis 25 años. Los mejores años de mi vida, a tirarlos a la basura para venir a contarles mentiras. Claro que no, claro que no.
Yo me preparé con amor y con cariño para servir a Dios lo más que pueda y predicar la verdad. Pero yo no puedo a ustedes enseñarles todo. También ustedes deben de estudiar. También ustedes deben de buscar a Dios. También ustedes deben de hacer el esfuerzo por buscarlo, por no faltar a la misa del domingo, por de vez en cuando comprarse un librito de oraciones, o si les da flojera, por lo menos ver en YouTube algún programa de algún sacerdote, que esté bien el padre, porque luego a algunos se le bota la canica también, ¿no? Entonces, deben ustedes procurarse y crecer en la fe. Yo les invito, hermanos, el tesoro más grande que tiene la iglesia es la Eucaristía, es la Santa Misa, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hoy en la noche vamos a adorar. Yo los veo a ustedes los jueves con tanto respeto adorar a Dios en la hora santa. Yo los veo cuando van por el Santísimo, el ministro, y lo trae, ustedes se hincan. ¿O no es cierto? Cuando abren el sagrario, cuando lo llevan, ustedes se hincan por el respeto que les merece la Eucaristía. Así es. Misterio de fe. Ese pan que está allí en la credencia, esa mesita donde están los dones, se llama credencia. Allí está unas hostias que no están consagradas, no tienen ningún valor. Pero cuando esas hostias son consagradas en el altar por un sacerdote debidamente ordenado, se transforman, se convierten. Ese momento se llama transustanciación. Cambia, deja de ser pan y se convierte en cuerpo. Deja de ser vino y se convierte en sangre. Y Jesús, esa es la forma en la que se quedó con nosotros. Jesús dijo: yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. 50 días más, nosotros vamos a celebrar una fiesta que ustedes quieren mucho, a un Cristo que tienen aquí a la vuelta. ¿Cómo se llama ese Cristo? ¿El Cristo de la qué? De la Ascensión. En 50 días vamos a celebrar la Ascensión y va a salir este evangelio maravilloso que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que te mueras. El asunto es que Dios sí está. El que no está eres tú. Tú eres el que no estás. Sabe dónde te metes, sabe en qué andas metido, sabe dónde te escondes, que no vienes. Pero Dios ahí está hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude. Cuando comulguen, comulguen con respeto. No coma nada antes de una hora, solo agua o medicinas. A mí me dicen: padre, ¿y por qué a veces usted se toma una pastillita para la garganta? Pues para que me aguante la garganta bien, es medicina. La iglesia pide que antes de comulgar guardemos una hora de ayuno, antes de la comunión, no antes de la misa, antes de la comunión, una hora de ayuno. Podemos tomar agua o medicinas. Si alguien anda malo, puede tomar medicina, no importa, pero no otro tipo de alimentos, ni juguitos, ni refrescos, ni chicles, ni dulcecitos, ni nada. Y después de comulgar, debemos de enjuagarnos la boca con agua, enjuagarnos y pasarnos el agua, porque lo que comulgaste no fue una galleta ni una oblea, es el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes comulguen, tómense un traguito de agua, enjuáguense su boca y pásense el agua. ¿Ya ven que yo siempre tengo un vasito de agua allí? Para enjuagarme mi boca y recibir dignamente al Señor. Yo les invito a ustedes, cuando comulguen, comulguen con todo el respeto del mundo y no se acostumbren a comulgar. Me ha tocado en algunas parroquias, aquí no, pero en algunas parroquias me ha tocado algunas personas que ya comulgan sin respeto. ¿No les ha tocado a ustedes ver gente que va en la fila caminando, saludándose? ¿No es cierto? El otro día me tocó una señora que vino a comulgar y se sacó el chicle antes de comulgar. Y venía con su chiclote, se lo sacó. Imagínense nomás. La gente no sabe que está comulgando. No sabemos que es el cuerpo del Señor. Bueno, ya con eso tienen, porque ya me pasé de la raya. Hermanos, somos católicos. Tenemos la Eucaristía y ninguna iglesia tiene la Eucaristía, solo nosotros. Nadie la tiene, nadie. Nosotros tenemos a Dios en un pedazo de pan, todos los días en el sagrario. Qué bendición, ¿o no?
¿No les gustaría cambiarse alguno de ustedes para llevarlo ahorita de la mano? Si quieren, yo los llevo, no hay problema. ¿Qué les traigo? 50 más atarantados, ahí se los dejo. Échenles agua y bendíganlos mucho. No, señores, qué hermoso. Yo soy católico no solamente porque mis padres y mis abuelos me inculcaron. Soy católico porque estudié, porque me preparé y porque llegué a la conclusión después de estudiar que la única iglesia de Cristo es esta. Por los sacramentos, por la Eucaristía, por la palabra de Dios, por la historia y por todo. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga a todos. En este momento voy a lavarle los pies a los apóstoles como Jesús lo hizo. Y eso estamos llamados a hacer ustedes y yo. Tratar a los demás bien. No dejar que nos humillen los demás, pero tratarlos bien. Nada nos cuesta saludarnos. Nada nos cuesta llevarnos bien. Nada nos cuesta de vez en cuando compartir las cosas. Mucha falta nos hace tener un poquito de más caridad con los demás. No dar dinero, pero caridad, llevarla bien, tratarnos bien. Eso es lo que Jesús hizo, para que nosotros no le lavemos los pies a los demás. No, pero que seamos personas de bien, con las que los demás cuenten. Por eso Jesús hizo esto de lavar los pies antes de celebrar la última cena. Vamos a permanecer sentados mientras cantamos. Yo voy a lavar los pies, me voy a quitar el ornamento como Jesús se quitó el ornamento y va a tomar una toalla para lavar los pies. Yo me lavo las manos al final para darles la comunión. No crean que no me voy a lavar las manos, por si tenían ese pendiente. El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente, y se puso a lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. El Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, lavó sus pies y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Yo, el Señor y el Maestro, les he dado ejemplo para que también ustedes lo hagan. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Fue Jesús hacia Simón Pedro, y este le dijo, Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Si yo que soy el Maestro y el Señor, les
les he lavado los pies, con cuánta mayor razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Jesús les dice a sus discípulos, en esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Que permanezca en ustedes la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de esas tres virtudes es el amor. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estas tres virtudes es el amor. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Que permanezcan en ustedes la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de esas tres virtudes es el amor. Señor, ¿pretendes tú lavarme a mí los pies?
Esto que hice es un signo. No, no es porque se laven los pies como tal, sino el signo de hincarse, la humildad de servir, porque a todos nos gusta que nos sirvan, pero también debemos de ser capaces de servir, de darle un plato a alguien, de saludar, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo si me saludan, saludo. Muy mal, muy mal. Usted siempre salude. Miren, les voy a decir algo que a mí me sirve mucho cuando me toca gente malhumorada. Cuando yo le digo a alguien buenos días y no me responde, antes me daba tristeza, hoy no, porque digo, buenos días, no me respondió, pues buenos días siguen siendo míos. Yo te doy los buenos días, si tú no tienes buenos días, pues ya ni modo. Pero yo te sigo saludando, buenos días, buenas noches, ¿verdad? Porque los buenos días son de quien los da, de quien los dice. Debemos de, y aunque nos cueste trabajo, cuando lleguen a una tienda, cuando vayan por la calle o algo y tengan familiaridad con las personas, hay que saludar. Yo sé que hay lugares, en las ciudades la gente viaja, todos corriendo, pues es imposible saludarlos a todos, pero sí podemos hacerlo cuando llegamos a una tienda a comprar algo. Ustedes son comerciantes, los de Acatlán, ¿verdad que mucha gente no les saluda cuando llega a su tienda? ¿Eh? Es bien triste, ¿o no es cierto? Y cuando uno llega saludando, hasta un descuento nos hacen, ¿verdad? Porque dicen, mira qué educado este muchacho, mira qué educada esta muchacha. Así es. Esto es lo que nos enseña lo que hoy hizo Cristo. Lavar los pies es un signo de humildad y es un signo de servicio, de servir a los demás, aunque a veces duela. Pónganse de pie, por favor, para hacer la oración de los fieles. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por los cristianos, que sepan seguir el ejemplo de la humildad del Señor, que lavó los pies de los discípulos, e imiten la bondad de aquel que aceptó las lágrimas de Pedro, que lo había negado. Roguemos al Señor. Por nuestro obispo y sus presbíteros, que en estos días han recordado el inicio de su ministerio y han renovado sus promesas, vivan plenamente conformes a Jesús y sean siempre fieles a los que en su ordenación prometieron. Roguemos al Señor. Por los que se han alejado de la iglesia, que el Señor, que se entregó a la muerte para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, inspire sentimientos de conversión. Roguemos al Señor. Para que los enfermos, al ser ungidos con el óleo de la salvación que nuestro obispo acaba de consagrar, experimenten la protección del Señor y sientan mejorar su enfermedad y alivio de sus dolores. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que con su humillación nos exalta, con su entrega nos merece el perdón, con su sangre nos purifica y con su carne nos alienta, ilumine también nuestras mentes para que comprendamos y amemos los misterios que hoy conmemoramos. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por toda la gente que sufre porque no puede comulgar, los que están viviendo en unión libre, los que se han vuelto a casar y no pueden comulgar, las personas que viven en lugares muy apartados donde no hay misa y no pueden comulgar como nosotros, las personas que no se quieren confesar, que no se acercan a Dios, que tienen mucho orgullo también en su corazón, mucha soberbia en su mente. Que Dios los ayude a ellos a acercarse a Dios con fe, con amor, a comulgar. También pedimos a Dios por todos los sacerdotes, que Dios les ayude a ellos donde estén y los fortalezcan en medio de tantas dificultades, en medio de tanta crítica, de tanto abuso contra ellos también. Que Dios les dé fuerza
a los sacerdotes ancianos, enfermos, viejitos, a los sacerdotes que no oyen, que no ven, que están en una cama, en una silla de ruedas, después de haber dado toda su vida. Pedimos por los sacerdotes jóvenes que corren muchos peligros en todos los sentidos, que Dios los cuide donde ellos se encuentren. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos. Hoy vamos a consagrar mucho pan, porque mañana no hay misa. El Viernes Santo no hay misa. No se les vaya a ocurrir morirse hoy, porque se van sin misa, mis chulos. Al infierno, porque de por sí te ibas a ir, y luego sin misa, pues con más ganas. Entonces mañana no hay misa. Mañana les voy a decir por qué no hay. Por eso hoy se consagra mucho para dar la comunión mañana. Sentados. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la agua en el lagar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Voy a tomar la plegaria eucarística número 1, o también se llama canon romano, que es la más larga de todas, pero también la más bella. No se hinquen hasta que ponga mi mano sobre los dones del pan y del vino. Hasta ese momento uno se hinca. Hoy no se toca la campana, nomás se toca la matraca para anunciar el momento de hincarnos. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Santa Iglesia Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo José de Jesús, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en la comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Pedro, Pablo y Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros, veneramos la gloriosa y la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María y de Jesucristo nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y la de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días,
líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, el cual hoy, en la víspera de padecer por nuestra salvación y la de los hombres, tomó en sus santas y venerables manos el pan y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, los mismos bienes que nos has dado: el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos del cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de todos tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Y la de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida. Yo soy el pan que da la vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan. Cena ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que que mi cuerpo y sangre encierra, a todo aquel que lo coma,
les daré una vida nueva. Si de veras perdonamos.
Comulguemos con frecuencia para amarnos en conciencia. Nuestra unión es esta tierra, nos conduce a vida eterna. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento es un momento muy importante. Miren, se llama el traslado de nuestro Señor Jesucristo. Esta caja que tenemos aquí, esta caja, tiene un nombre, se llama tabernáculo. Este es el nombre, tabernáculo. ¿Ustedes han oído algún canto que dice Santísimo Tabernáculo del altar? Bueno, antes de que hubiera sagrario se usaban los tabernáculos como unas cajitas para guardar algo sagrado. Hoy el sagrario queda a la puerta abierta, se deja la puerta abierta y se apaga la vela del Santísimo. Ya ven ahí, el Santísimo tiene una vela, se apaga la vela y se deja la puerta del sagrario abierta, indicando que allí no está el Santísimo, porque el Santísimo lo vamos a depositar aquí, en este monumento, y aquí lo vamos a tener para hacer oración después de que haga el traslado. Hoy no se da la bendición, porque luego yo tengo gente que está muy al pendiente para estar corrigiendo. ¿Sí conocen esas señoras muy correctoras, muy mandonas y muy metiches? Sí hay. ¿Por qué no dio la bendición? Porque hoy no se da, señora. Cálmese, serénese, tranquilícese. Hoy no se da la bendición. Hoy la bendición no la da el Santísimo al salir y pasar cerca de nosotros. Entonces ahorita va a salir el varipalio. ¿Ya tienen listo el varipalio por allí? Va a salir el varipalio, es esa sombrita que tapa al Santísimo, y vamos a ir despacito por toda la iglesia, vamos a ir hasta la Santa Cruz y luego nos vamos a regresar mientras el coro va a cantar. Luego vamos a depositar al Santísimo y yo luego les bendigo su pan que ya tienen aquí adelante para que se lo lleven a cenar. Después del traslado, aquí los ministros nos van a ayudar para hacer oración ante el Santísimo Sacramento algún momento, algunas horas. Antes de empezar la oración con los ministros, va a empezar también el prendimiento. ¿Sí, verdad? Vamos a hacer la escenificación con el Jesús Nazareno que tenemos aquí, nuestro Padre Jesús, ustedes así lo conocen. Los apóstoles van a hacer el prendimiento
y después nos vamos a ir a hacer la oración allá en el, ¿cómo se llama? Recuérdenme ese lugar. Ah, en la cruz, allá donde está la cruz, el agua de la cruz, allá mero. Ajá. Nos vamos a llevar al Padre Jesús para allá y ya luego en la noche se va a traer. Entonces les invito a estar y acompañar al Santísimo, algunos de ustedes, otros al prendimiento, y no dejar solo al Santísimo y no dejar sola la imagen del Padre Jesús. Mañana tenemos el Via Crucis. Si Dios lo permite, lo vamos a empezar a las 10 de la mañana. ¿Qué les parece? A las 10. Yo tengo uno a las 5 de la mañana en Pochahuisco, entonces tengo que irme y venir. Entonces a las 10 de la mañana vamos a empezarlo. Les invito a traer ropa blanca, porque el sol está muy duro. Si pueden, tráiganse su paraguas o su sombrero, no pasa nada, porque está el sol muy fuerte mañana. Terminando el Via Crucis, vamos a tener aquí la crucifixión, la escenificación con santo entierro, y también vamos a tener las siete palabras al llegar aquí. Mañana no hay misa, pero se llama la adoración de la cruz y la pasión de nuestro Señor Jesucristo a las 7 de la noche. En la noche les invito a venir de color negro. Hoy les agradezco mucho los que vinieron de color blanco, pues muchas gracias por hacerme caso, por venir. Así mañana de negro, ustedes también tienen ropa negra, se ven muy guapos luego de negro. Entonces vístanse de negro mañana a las 7 de la noche, ¿correcto? Y a las 7 vamos a traer una vela normal, mañana a las 7 de la noche. Mañana al Via Crucis les invito a traer un Cristo. Todos ustedes tienen una cruz o un Cristo en su casa. Mañana se traen una cruz por persona, chiquita, grande, como la que traen los apóstoles, o más grande, ¿verdad? Para el Via Crucis a las 10 de la mañana, si Dios lo permite. Para la gente que nos ve a través de YouTube o de Facebook, nosotros tenemos para ustedes un maratón de celebraciones, de Via Crucis que hemos hecho, y a las 7 de la noche de mañana tenemos la transmisión en vivo. Así que todo el día tenemos transmisión para ustedes en YouTube. Gracias por estar allí, gracias por darle me gusta, gracias por suscribirse, gracias por sus buenos comentarios, y que Dios bendiga a los criticones que también a veces se asoman allí, ¿verdad? Pero muchas gracias a la gente buena que colabora, que coopera. Muchas gracias. Yo les agradezco a los del coro. Miren, algunos de ustedes dirán, ¿por qué el coro ya no tocó el órgano ni la guitarra después del Gloria? Ah, porque se cerró la Gloria, ¿verdad que sí? Por eso ya no tocaron el instrumento musical. Esa es la razón. A capela se dice a voz libre, así nomás, cantando. Ahorita van a cantar el Tantum Ergo, ¿ya lo tienen listo? Muy bien, ese lo van a cantar con mucha solemnidad. Es un canto hermosísimo, compuesto por Santo Tomás de Aquino, de una manera bellísima al Santísimo Sacramento. En la fiesta del Corpus, ese es el canto oficial de la fiesta del Corpus, el Tantum Ergo, en latín. Yo les invito, hermanos, a que nos acompañen en estas transmisiones, y gracias a los ministros, a los lectores, a los apóstoles, a los monaguillos, a los del comité y a todos ustedes que ayudan para que esta celebración se vea, se escuche y se sienta muy bien. Disculpen si es larga, ¿sí estuvo larga la misa? Sí, pero es Jueves Santo, mis chulos, pues ¿qué querían? Es Jueves Santo, no es cualquier fiesta, ¿verdad? Entre semana pues ya de media hora, pero ahorita es Jueves Santo. Debemos de estar alegres porque el Señor está con nosotros. Voy a hacer la incensación del Santísimo y después tomo al Señor con el paño de hombros y lo voy a llevar en medio de ustedes. Ustedes cuando vaya pasando se hincan y cantan. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Les invito a permanecer hasta que el Santísimo sea reservado en el tabernáculo. Tantum ergo, por favor. Incensario, paño de capa pluvial y paño de hombros, por favor.
Esto se llama capa pluvial, que me voy a poner, y el otro se llama paño de hombros, el que me voy a poner en los hombros. Ahí lo digo porque hay quien no lo sabía. Se llama capa pluvial y paño de hombros. Antum ergo sacramento, venere mortem lui, et anticum documento, no voce d'adritui. Preset fide supplementu, sensum defectui. Genitori, genitoque, lausen jubilatio, salus honor victus quoque, siet bene. Procedenti a vostroque, comparsit laudation. Amen. Panem de celo prestitisti ei, omne delectamentum isi avente. Thank you.
las victorias, a ti luz sin fin, cante en tu poder, autor de nuestras glorias, cielo y tierra, hasta el último confín. Ensalzamos y alabamos con toda nuestra voz, Rey de majestad, por siempre te aclamamos y Señor de las almas, Cristo Dios. Contra ti se agita, sembrando por doquier el error, el mal, y a todos nos invita a beber en la copa del placer. Augusto, de Roma el solo rey, por tu gran maldad, no oculta su disgusto y desea salvar su noble grey.
cuerpo recibamos a la vida y siempre hasta expirar. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Le encomendamos a Dios este día nuestros sacrificios, nuestros dolores y nuestras alegrías. Que Dios permanezca con nosotros. Nos quedamos en el nombre de Dios, depositando su cuerpo en el tabernáculo para mañana celebrar el Viernes Santo. Les invito a no dejar solo al Santísimo, Él estará en el tabernáculo. Ya más noche lo depositaremos en el Sagrario por seguridad y ahí estará durante todo el día de mañana para que puedan venir un momento a visitarlo, estar aunque sea 5 minutos con Él mañana Viernes Santo. Ahorita sigue la adoración y al mismo tiempo el prendimiento para que nos acompañen si gustan ustedes participar. No se da la bendición con el Santísimo ya, ni tampoco se incensa porque ya se incensó al principio. Si alguien trae más pan, acérquelo por favor para bendecírselo. Nos ponemos de pie. Podemos seguir cantando, chicos del coro, por favor, para seguir adorando al Señor. Pueden estar de pie, hincados, sentados, como gusten. Solo les pido que cuando salgan no le den la espalda al Santísimo. Cuando el Santísimo está en el tabernáculo, hay que salir para atrás así, sin darle la espalda, por favor.
Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Cielo, tierra, cantada una voz, bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios. Cielo está en el altar, su cuerpo, su sangre nos da sin cesar, su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Hola, Marla. Bueno, en este momento. Dígales que se esperen un poquito. Yo les digo. Bueno, estamos comenzando con el prendimiento. Aquí están los apóstoles.
Este es un momento muy importante. Esta imagen que vemos ahí cubierta es una imagen muy antigua de nuestro Padre Jesús, que en este momento va a ser preparado como Jesús. Se dice que después de la última cena en lo que fue en el Huerto de los Olivos, por eso ellos arreglan como un huerto, Jesús fue tomado preso y fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde va a ser juzgado, según, entre comillas, juzgado, y después va a ser también tomado preso y va a ser al día siguiente, mañana, llevado ante Poncio Pilato para después ser crucificado. Vamos a ver esta escenificación con esta imagen muy antigua de nuestro Padre Jesús. Con mucho cuidado, adelante, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Acércate. Amén. Mi Jesús, delante de tu Padre Celestial y el Espíritu Santo, que nos ha reunido en la iglesia de nuestra Madre Santísima, de nuestra Madre del Cielo y toda la corte celestial, ofrezco según las intenciones del corazón eucarístico y la del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas más santas misas, comuniones y buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndonos en los méritos de tu sangre y tu muerte de cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pidamos perdón por nuestros pecados delante de Jesús en Eucaristía. Por Dios, de todo corazón me arrepiento de haberte ofendido. Yo se los pongo para que los escuche ellos, ¿no? Porque tengo la pérdida del cielo y la pena de mis piernas, pero más que todo porque te he ofendido. En mis pecadores de mi agradecemos mucho su participación en esta celebración. Vamos a ir ahorita a adorar al Santísimo Sacramento. Acompáñenos y en un momento más vamos a recibir la imagen de nuestro Padre Jesús. Vamos a entrar a la adoración del Santísimo Sacramento. Ahorita van a llevar ellos la imagen para traerla de regreso. Es una procesión pequeña y ahorita regresan. Vamos a la adoración al Santísimo. Fíjense que les platico mientras caminamos rumbo al Santísimo. Fíjense que la celebración del Jueves Santo siempre es una celebración muy hermosa
porque aparte de que es la institución de la Eucaristía y es la institución del sacerdocio por parte de Cristo, bueno, pues también honramos estas imágenes muy veneradas y muy antiguas que existen en todo México, no nomás aquí. Incluso hay parroquias donde nos están viendo, donde tienen imágenes sumamente antiguas y sumamente bellas. Así vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha regalado, por este bello día. Yo espero que le hayan pedido a Dios también, que Dios esté con ustedes. Vamos a entrar a adorar al Santísimo Sacramento. Cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien, ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que al alma fiel y celestial manjar, al alma fiel y celestial manjar. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón santo, tú reinarás. Por nuestro encanto siempre serás. Oh Jesús, oh buen pastor, dueño de nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Corazón santo, tú reinarás. Por nuestro encanto siempre serás. Eres Padre tierno, tú el buen pastor. Eres Verbo eterno, nuestro los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una santa llama.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al corazón santo, tú reinarás. Sea alabado en todo instante y momento al Santísimo Divinísimo Sacramento. Santísimo Sacramento, que estás en este trono sagrado, ¿dónde estás, mi buen Jesús? Mi corazón te adora muy rendido y mi fe te contempla anonadado. De esta estación recibe como ofrenda de un pecho agradecido por el inmenso amor con que has querido quedar por nuestro bien. Oh sacramento, remedia nuestros males y aflicciones. Da a tu iglesia afligida paz y consuelo. Al Papa fortalécelo con bendiciones y unidos por tu amor los corazones, logremos adorarte en el cielo. Amén. Nos ponemos de pie. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegando al lugar, les dijo: rueguen para no caer en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aparta de mí de este cáliz, sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. Tomemos asiento. En este Evangelio nos dice que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Nos dice San Pablo, aceptando ser enviado a la tierra para salvarnos, el Hijo de Dios se somete a todas las leyes humanas sin privilegio alguno. Se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de esclavo, hecho semejante a los hombres y reducido a la condición humana. Entonces Cristo, viendo en todo la voluntad del Padre, obedeció a todas las leyes de la naturaleza y a todos los hombres con los cuales tuvo que convivir. Sometido a sus padres en Nazaret, el ambiente de su tierra, a las leyes de su pueblo, a los caprichos, envidias y traiciones de los hombres, a las autoridades con los que lo juzgan, a los verdaderos que lo atormentan, a las condiciones climatológicas, a todos los hombres cuya naturaleza ha asumido. Y en cada caso va diciendo: no hago lo que me gusta a mí, sino lo que le agrada a mi Padre. En esta noche, Señor Jesús, todos los que estamos aquí, queremos decirte que vamos a ser obedientes. Repitan después de mí: obediencia que llegará al colmo, obediencia que llegará al colmo, cuando a pesar de ser el Hijo de Dios, cuando a pesar de ser el Hijo de Dios,
se sometió a la pasión para aprender con la experiencia del sufrimiento lo que es el obedecer. Nuestro Señor Jesús, habiendo obedecido en todo y siempre, acabará su vida en la cruz con este grito: todo se ha cumplido. No le faltó hacer ni un detalle de los que el Padre quería. Obediencia que llegará al colmo, digamos todos, obediencia que llegará al colmo. ¿Qué nos trajo a nosotros esta obediencia de Jesús? Nada menos que la reconciliación con Dios. La raza de Adán, el rebelde del paraíso, quedó redimida y salvada por un hijo de Adán, por un hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, que era también el Hijo de Dios. Decimos todos: obediencia que llegará al colmo. Jesús obedeció no como un soldado en el cuartel, ni como un esclavo a la fuerza, sino con el amor de un hijo. Y Dios, satisfecho con esta obediencia, nos devolvió a todos su amistad y su gracia. Decimos todos: obediencia que llegará al colmo. Y a Jesús, como premio de su obediencia humilde, lo sentó a su derecha, constituido Señor, que tiene sometidos a su voluntad a todos los hombres, la historia y el universo entero. Decimos todos: obediencia que llega al colmo. Aunque él mismo, llevado de su amor, obedece a su ministro y al conjuro de sus mismas palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se hace presente en el altar y con nosotros está para que lo ofrezcamos al Padre, para que lo comamos, para que le hagamos compañía. Decimos: obediencia que llegará al colmo. Padre nuestro, que nos ponemos de pie. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hablemos al Señor ahorita que estamos de pie y vamos a responder a cada petición. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Mi Señor Jesucristo, humilde y obediente, que con solo mirarme contemplas mi orgullo y quieres poner un freno a mi independencia desenfrenada, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Señor, enséñame a ser obediente al Padre como tú lo has hecho. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Enséñame a sujetarme a todos como tú. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Enséñame a no escaparme de ninguna ley justa como tú. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Enséñame a aceptar las contrariedades de la vida como tú. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Así fuiste tú obediente al Padre, así nos salvaste, y así espero salvarme yo por ti si soy obediente como tú. Enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, Hijo de Dios, engendrado por el Padre eterno, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, el enviado por el Padre al mundo, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, obediente desde tu entrada al mundo,
enséñame a ser humilde como tú. Jesús, anonadado como un esclavo desde la encarnación, enséñame a ser humilde como tú. Jesús, sujeto y obediente a tus padres en Nazaret, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que nunca hiciste tus gustos, sino el agrado del Padre, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que con tu obediencia mostrabas tu amor al Padre, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que aceptaste la cruz en acto de obediencia, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que nos redimiste por tu obediencia humilde, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que al morir pudiste decir, todo está cumplido, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, que mereciste sentarte a la derecha del Padre, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Jesús, modelo de obediencia para todos nosotros, enséñame a ser humilde de corazón como tú. Oh buen Jesús, oh Redentor amado, nos podemos sentar. Veme a tus pies, cubierto de dolor, al recordar lo mucho que he pecado y lo que tú sufriste por mi amor. Oh Dios clemente, piedad, perdón y salva nuestra patria, Sagrado Corazón, y salva nuestra patria. Sagrado Corazón, qué ingratitud, oh Salvador amable, tú por mi bien estás en el altar. Oras por mí y con cariño afán. Amor, me llama sin cesar. Oh Dios clemente, piedad, perdón y salva nuestra patria, Sagrado Corazón. Thank you.
Señor Jesús, humillado y hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, hazme la gracia de la humildad y la obediencia, virtudes fundamentales para agradar al Padre ante el ejemplo tuyo, y por más que me cueste, quiero vivir en sujeción amorosa a la voluntad de Dios. Madre María, la humilde esclava del Señor, que por tu sí, obediente al ángel Gabriel, arrancaste el seno de Dios a su Hijo, atrayéndolo a tus entrañas benditas. Enséñanos a ser dócil al querer vivir como tú en sencillez y obediencia a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a responder a cada plegaria. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Dios nuestro Padre ha mandado el Espíritu Santo para que sea fuente inagotable de luz y dé fuerza a fin de que conozcamos el querer de Dios y lo sepamos cumplir. Por eso clamamos: ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Bendito seas, Dios nuestro, que nos muestras tu voluntad. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Ilumina la mente de los que rigen los destinos del mundo. Ilumina a tu iglesia y a todo el mundo entero, Señor, para que nunca legislen contra los principios de la moral y de la justicia enseñadas y exigidas por su ley, para que no impongan lo que ellos necesitan o lo que ellos quieran, sino que sea tu mandato, Señor. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Que llegue a todas las gentes la luz del Evangelio, la buena noticia que trae la salvación al mundo. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Que aceptemos con gozo y con obediencia humilde todos y lleguemos a la salvación. Ilumina a tu iglesia y al mundo entero, Señor. Danos ahora tu bendición amorosa a los que estamos aquí cerca de ti, Señor. En este momento vamos a guardar un momento de silencio para que expongamos y presentemos nuestras necesidades y nuestras súplicas hacia ti, Señor Jesús. Nos sentamos y en silencio pidamos a nuestro Señor todo lo que pensamos, todo lo que traemos en nuestro corazón.
Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas. Gracias por todas las bendiciones y los regalos que tú nos has dado en este día, en nuestras familias, con nuestros familiares cercanos. Gracias por todas las personas que nos hemos encontrado y que hemos compartido la vida, por todas las experiencias vividas y por todos los bienes espirituales y materiales que el Señor, nuestro Señor, nos has concedido. Gracias por todo lo que hay en nuestra vida, por todas las lecciones aprendidas, por la salud, por los retos, por las alegrías, por las puertas abiertas, por nuestros amigos, por nuestros sueños, por nuestras realidades, por las sorpresas, por las incomprensiones, por los ministros de tu iglesia. Gracias por no olvidar de dónde venimos y de dónde partamos del lugar, donde te escuchemos más y te amemos más, te respetemos más, porque al respetarte, al amarte y respetarte, estamos respetando también a nuestros hermanos. Valoremos más y agradezcamos y podamos ser muy buenos y mejores humanos. Gracias, Padre Santo. Gracias por este momento en que hemos manifestado nuestras inquietudes, nuestros miedos y nuestras necesidades. Bendito seas, Jesús, Señor nuestro. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero Jesús, te pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Sí, Señor, perdónanos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Perdónanos por ese ego tan pronunciado que impide que tú trabajes en nosotros, que impide que te mostremos ante ti a los demás. Perdón, Señor, por nuestra inconsciencia, porque no somos conscientes. Perdónanos, Señor, porque solo hemos pensado en nosotros y no hemos pensado en las necesidades de los demás. Perdona, Señor, porque nos hemos olvidado confiar en ti, porque tú velas y nosotros nos hemos dejado atrapar por nuestro miedo, porque tú vas con nosotros donde nosotros decidimos ir, y donde estemos, tú estás con nosotros. Perdona, Señor, nuestros desánimos y nuestras desesperanzas. Perdona, Señor, el tiempo perdido.
Perdónanos, Señor, nuestras ingratitudes. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque hemos pensado solo en nosotros mismos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Estés
es eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Nos ponemos de pie. Oh Padre de ti, procede todo bien y toda virtud, toda misericordia y todo poder, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por los méritos de sus santas llagas y de su santa cruz, atamos y encadenamos y amordazamos a todo espíritu del mal. Y sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Amén. Señor sacramentado, el siempre atento a la voz de tu ministro que te llama y acude sin demora a ponerte en el altar. Haz que nosotros sepamos acudir puntuales a donde Dios nos llama para ser también hostias vivientes que, unida a tu sacrificio en cada Eucaristía, demos contigo al Padre en el Espíritu todo honor y toda gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta obra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, cantemos todos a Jesús Eucaristía presente en este tabernáculo. Bendice, bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice, bendice. Perdona.
mis pecados. Bendice, 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 alma mía. Bendice, bendice, bendice al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Bendice, 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 alma mía. Bendice, bendice, bendice al Señor. Como era en el principio, siglos, amén. Bendice, 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 alma mía. Bendice, bendice, bendice al Señor. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Nos ponemos de rodillas. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros y nosotros aceptar estar contigo. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y nuestra presencia, sea para alabarte y adorarte a ti, Señor mío. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor. No, yo es banana con coca.
Oh.
Que por mí has vertido.
Oh,
¿Es una?